primero de diciembre del año 2021, mediante un convenio general entre el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y la Universidad Autónoma de Zacatecas, se establecieron las bases y mecanismos de colaboración para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros en la cultura cívica y democrática, así como el desarrollo mutuo de acción, así como el desarrollo de acciones en aquellas áreas de interés y beneficio mutuo. El día de hoy concurrimos nuevamente para refrendar este compromiso. Muy buenos días, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a este espacio universitario. El día de hoy se signará el convenio específico entre la Universidad Autónoma de Zacatecas Francisco García Salinas y el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, estableciendo lazos de colaboración que permitirán la organización y desarrollo del proceso electoral ordinario y elección extraordinaria en nuestra universidad, para integrar los órganos de gobierno mediante sus consejeros y defensoría universitaria. La comunidad universitaria celebramos con especial agrado que nos acompañen en este tan importante evento. Para dar inicio, me permito presentar a ustedes a las autoridades que presiden este acto y nos honran con su presencia. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Rubén de Jesús Ibarra Reyes, rector de nuestra máxima casa de estudios. Agradecemos la presencia del maestro Juan Manuel Frausto Ruedas, consejero presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Se encuentra con nosotros el doctor Ángel Román Gutiérrez, secretario general de la Universidad Autónoma de Zacatecas. El maestro Arturo Sosa Carlos, presidente de la Comisión Electoral y Partidos Políticos del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Damos la bienvenida a nuestro secretario académico, el doctor Hans Irán Pacheco García. Agradecemos la presencia de la doctora Angélica Colín Mercado, coordinadora de la presidencia colegiada del Honorable Consejo Universitario. Saludamos al maestro Juan Jesús Trejo Palacios, coordinador de la Comisión Electoral. Gracias también al licenciado César Augusto Rivera Muñoz, abogado general de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Agradecemos la presencia de los integrantes de la Administración Central de la UAS, coordinadores de área, directores de las unidades académicas, a los responsables de programa, a los consejeros, directores y personal del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Gracias por estar con nosotros. Su presencia dignifica este evento y le da especial relevancia. A todos quienes nos acompañan a través de las diferentes plataformas virtuales, así como a través del canal 24.4, nuestro canal de televisión, infinitas gracias por su compañía. A continuación, cedo el uso de la voz al maestro Juan Manuel Frausto Ruedas, consejero presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Gracias, Lili. Buenos días. Tengan todas y todos los asistentes a este evento. Para el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y para un servidor, es un honor estar presente aquí esta mañana en mi alma mater. Yo fui docente universitario aquí por 13 años, en la prepa, prepa 1, prepa 2, prepa nocturna. Empecé en la prepa nocturna, por cierto, cuando todavía existía. Pero bueno, después ya me dediqué a lo electoral. La Universidad Autónoma de Zacatecas, aquí, pues, y poder compartir el presidium con mi amigo el doctor Rubén de Jesús Ibarra Reyes. También saludo con afecto a los destacados universitarios, doctor Ángel Román Gutiérrez, secretario general, al doctor Hans Irán Pacheco García, secretario académico, a la doctora Angélica Colín Mercado, coordinadora de la presidencia del Honorable Consejo Universitario, al licenciado César Augusto Rivera, abogado general, al maestro Juan Jesús Trejo Palacios, coordinador de la Comisión Electoral
de esta benemérita Casa de Estudios de Zacatecas. Y a mi colega, el consejero electoral, maestro Arturo Sosa Carlos, presidente de la Comisión de Organización Electoral y Partidos Políticos. También saludo a mis pares, a mis colegas consejeras y consejeros del Consejo General, la maestra Brenda Mora Aguilera, también con trayectoria universitaria, docente de la escuela preparatoria, al maestro Israel Guerrero de la Rosa y al licenciado Carlos Casas Roque. Y por supuesto que también saludo a las jefas y jefes de unidad, autoridades universitarias que nos acompañan hoy aquí en este evento de firma de convenio. Ya lo decía esta Lili, el antecedente del diciembre del 21 con la firma de un convenio general. Este es un convenio más específico. Entonces nos reunimos para la firma de este convenio entre la UAS y el IES, que tiene por objeto establecer las bases para el préstamo de material electoral, serán canceles y urnas, el cancel electoral ustedes conocen, que será utilizado única y exclusivamente en la organización y desarrollo del proceso electoral ordinario y elección extraordinaria 2023 de la universidad, que se llevará a cabo en el mes de mayo. El IES es garante democrático de los procesos electorales constitucionales locales. Para el instituto es de gran relevancia colaborar en la organización y desarrollo de procesos electivos, no solo con la universidad, sino con todas las instituciones que requieren nuestro apoyo. Así hacemos actividades con las secundarias, por simple que se parezca. Vamos a elegir las sociedades de alumnos, en los bachilleratos también, consejos estudiantiles. Vamos también a universidades públicas o privadas, también a hacer lo mismo, en los tecnológicos estatales. Y también el IES ha apoyado a elecciones en sindicatos, que también nos solicitan urnas o canceles también. Igual en algunos ayuntamientos para la elección de delegados municipales. Y sobre todo en los niveles educativos, secundaria y bachillerato, tratamos de darle un extra a la elección ahí local, ahí en la escuela, ¿no? Vamos a los salones y damos una plática previa sobre la importancia del voto, la importancia de la participación en el ámbito escolar, en el ámbito de la comunidad y también la pertinencia de tener reglas claras, ¿no? En eso, que no lleguen los papás regalando cosas para que su hijo gane, ¿no? Que son cosas importantes, ¿no? Como sabemos, que sí se puede dar y se ha dado unas veces problemas por ese tipo. Entonces, les decía esta parte porque creemos que con esto estamos aportando un granito de arena a la constitución de ciudadanía y a fortalecer los procesos democráticos. Cada acción que realizamos, por mínima que parezca, busca demostrar a las y los zacatecanas y zacatecanos de todos los grupos etarios que la colaboración entre instituciones es indispensable, sobre todo la colaboración con la UAS, que ha sido un bastión en la formación académica de las juventudes y erradicando pues, la promoción social de los jóvenes, erradicando así pues la que se promueva, ¿no? Y la marginación y la desigualdad social mediante el conocimiento y las acciones que hace también la universidad en proyectos educativos. La democracia se funda y fortalece con procedimientos fincados en la legalidad, certeza, imparcialidad y sobre todo, esto es muy importante, con la actitud de los actores que en los procesos electivos, políticos, pues deben asumir una actitud de civilidad, de respeto, de mesura, de respeto a las reglas. Y las reglas son importantísimas en todo proceso de elección, como lo sabemos. Me decía ahorita Jesús Trejo, que ya aprobaron la convocatoria, la van a publicar creo en los próximos días. Están establecidas seguramente, como en todas reglas, las reglas para la organización y desarrollo de su renovación de integrantes de los órganos de gobierno de la Universidad Autónoma de Zacatecas y de un integrante de la Defensoría. Parece que son, me decía también Jesús, que son algo de alrededor de 664 cargos, bastantes, a elegir como parte de este proceso electoral ordinario y elección ordinaria de 2023. Señor rector, sepa que en el Instituto Electoral la universidad tiene un aliado, como lo tienen todos los organismos comprometidos con el desarrollo, formación y crecimiento de la sociedad zacatecana. Tiene nuestro respaldo, como lo hemos tenido de ustedes siempre, de todas las unidades donde nos han abierto las puertas para realizar algunas actividades, intervenciones educativas. Trabajar a favor de la democracia es una exigencia que nos compromete a todas y todos
y quienes nos dedicamos a la función electoral sabemos que esta es la única forma de garantizar la convivencia comunitaria y social. Les deseamos éxitos en su renovación de autoridades académicas y universitarias. Gracias y que tengan excelente día. Muchísimas gracias, consejero presidente. Sin más preámbulos, solicitamos a las autoridades proceder a asignar el convenio específico Universidad Autónoma de Zacatecas, Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Solicitamos a nuestro señor rector, el doctor Rubén de Jesús Ibarra Reyes, nos comparta unas palabras. Buenos días a todas y a todos los presentes, a quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas, especialmente saludo a quienes nos siguen a través del canal 24.4 de Televisión Universitaria. Agradezco mucho la presencia de los medios de comunicación para difundir esta alianza que el día de hoy signamos con el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas para llevar a cabo el proceso electoral ordinario 2023 en nuestra universidad. Saludo con mucho gusto a los miembros del Presidium, por supuesto destaco en mucho la presencia del maestro Juan Manuel Frausto Ruedas, consejero presidente del Consejo General del IES, del maestro Arturo Sosa Carlos, presidente de la Comisión Electoral y Partidos Políticos del IES. Muchas gracias por acompañarnos, están en su casa. Me da de verdad mucho gusto poder recibirlos en este recinto histórico, patrimonio cultural de la humanidad y por supuesto patrimonio intangible de los universitarios, el patio de la Rectoría Central de la Universidad. En efecto, en los próximos días arrancaremos de manera formal un proceso que de manera formal el día de ayer dio inicio con la aprobación de la convocatoria, aprobación y publicación de la convocatoria para el proceso ordinario y la aprobación del padrón definitivo para este proceso al que le llamamos comúnmente proceso intermedio en la institución, donde se eligen consejeros de unidad, consejeros de área, consejeros universitarios y un cargo disponible para la Defensoría Universitaria. Un proceso importante, muy grande, donde toda la comunidad universitaria tiene la oportunidad de decidir por sus cargos de representación y que además también nos genera
un mecanismo de voluntad democrática en nuestra institución. Nosotros desde la administración estamos convencidos, comprometidos, de que nuestro papel es generar las condiciones para una contienda sana, tranquila, equitativa, democrática. Evidentemente, lo que signamos el día de hoy con este acuerdo entre ambas instancias tiene que ver fundamentalmente con eso, con un proceso de facilitación de dicho proceso. El respaldo del Instituto Electoral para con la universidad en este ámbito es fundamental. Por eso quiero agradecer enormemente que desde un primer momento el maestro Frausto nos abrió las puertas para poder comentar sobre este acontecimiento universitario, de la vida democrática universitaria, las facilidades que nos ha dado y el acompañamiento en este proceso. Estoy convencido de que la vida democrática al interior de la universidad debe de fortalecerse y este es un mecanismo para lograrlo. Yo conozco al maestro Frausto desde hace muchos años y ahora que lo escuchaba hablar, me estaba acordando cuando fui estudiante, hace poquito tiempo. Yo estudié ciencia política y entonces iba con el ingeniero cada tercer día para que me pasara información. Y entonces, bueno, me pasaba información, hacíamos futurismo político y decíamos quién iba a ganar y cosas de esas, cosas interesantes, por supuesto, para quienes nos gusta el tema. Pero lo que destaco es siempre esa voluntad, porque el ser docente te permite también adquirir, además de la vocación, también te permite adquirir ciertos elementos metodológicos, teóricos, para explicar y facilitar el diálogo, y creo que el maestro lo sigue teniendo. Además de que, por supuesto, se puede cambiar de empleo. Y bueno, hoy él dedicado completamente al tema electoral y cosas peores. Lo que sí no se puede dejar de ser nunca es ser universitario. Así que, pues a mí me da mucho gusto poder colaborar con el Instituto Electoral en este proceso. Me da mucho gusto que podamos los universitarios contar con el respaldo del Instituto para esto y también manifiesto la total definición de esta universidad, de esta rectoría, de colaborar también con el Instituto Electoral en una tarea primordial, la construcción de ciudadanía, la búsqueda de una sociedad más democrática y más justa y más equitativa. Por eso, también, maestro Juan Manuel Frausto Ruedas, cuentas con la universidad para esta tarea tan noble, tan importante que desempeña el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas para contribuir en la formación de esta sociedad de una manera decidida para tener, por supuesto, mejores momentos en Zacatecas. Así que, bueno, a todos los que nos acompañan, muchas gracias. Me da mucho gusto que estén miembros de la Comisión Electoral acompañándonos, por supuesto, que estén los consejeros del Instituto Electoral también presentes, es muy importante, funcionarios también del Instituto, porque en realidad lo que hacemos es hoy refrendar un compromiso que tenemos ambas instituciones, el Instituto Electoral y la Universidad, un compromiso de trabajar de manera conjunta por una mejor sociedad. A los compañeros directores, muchas gracias de verdad por acompañarnos. Son varios, disculpo por no mencionarlos, pero me da mucho gusto que nos acompañen para ser testigos de este importante acontecimiento para la universidad y, por ende, para nuestro Estado. Muchas gracias a todas y a todos y trabajemos juntos, Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y Universidad Autónoma de Zacatecas, por la construcción de una mejor sociedad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor rector.
Nos gratifica que el INE pueda acompañarnos en nuestro empeño de contribuir a construir una mejor universidad. Les agradecemos sus aportaciones, su voluntad política y su decisión de compartir con nosotros sus materiales. Por ello, celebramos nuestro reencuentro con el Instituto y celebramos este convenio de cooperación. No me resta más que agradecer a todos ustedes su asistencia a la comunidad universitaria y del Instituto Electoral. A nuestros invitados y amigos, a las distinguidas autoridades que nos acompañaron en el presidio, muchísimas, muchísimas gracias. A ustedes quienes nos siguieron desde las plataformas digitales, a todos por su atención, gracias, que tengan buen día y buena suerte.